días, ¿cómo le va? Shalom, bienvenidos, Brujima Baim. Esto es Amiel Legado y ya lo recibimos desde temprano con buena música, la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, a pedido de usted también, porque ahora vamos a estar durante todo este mes y en el verano también viendo todos esos clips que usted pidió que se repitan. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue esta semana? ¿Bien? Esperamos que así sea. Tenemos una hora, como cada domingo, para compartir toda la actualidad de la comunidad judía de Argentina y para informarnos, para saber de todas las últimas noticias de AMIA. Todo lo va a encontrar aquí en AMIA El Legado, las secciones de siempre, como a usted le gusta. Tenemos invitados, música, noticias, cocina. Hoy no le voy a decir nada, lo voy a dejar en suspenso. Nelson se trae algo espectacular, le va a encantar, porque es algo muy conocido, pero que pocos conocen cómo se hace casero. Y no le digo más nada. Vamos a meternos de lleno en el programa y vamos a la primera noticia y vamos a compartir una muestra de los adultos mayores. Esto es lo que hicieron durante todo el año en el taller de jardinería. Mire. Que tiene ya 2 años acá en la AMIA, pero esta es la primera vez que podemos ver el fruto del trabajo que hicieron los adultos mayores en el taller, ¿verdad? Es un lugar distinto. Hace 2 años esto era un patio, nada más que un patio, con paredes vacías, y lo que ustedes pudieron ver ahora es realmente el producto de la tenacidad y la gente que viene todos los viernes con su profesora Andrea. Mucha gente. Muchísima. Igual hoy, mucha gente está participando de esta muestra. Como estamos en diciembre ya y es tradicional, empezamos las muestras de fin de año y hoy es la primera muestra por el taller de jardinería. Algo inusual, porque es muy difícil mostrar un taller de jardinería, es mucho más fácil mostrar una actividad física. Entonces, entre los alumnos y la profesora decidieron hacer una visita y que todos compartan lo que es la vida. Esto es vida igual que las de ellos. Yo trabajo hace como 30 años en terapia hortícola y hacemos talleres con todo tipo de población. Con tercera edad funciona muy bien y acá en AMIA arrancamos hace 2 años. Como dicen acá los que van entrando, hace 2 años casi no había plantas acá. Y a través del cuidado y de gajos y de algunas plantas que fuimos también comprando, bueno, se armó este patio que ellos disfrutan mucho y todos los viernes hacen el mantenimiento, con lo cual mucha gente dice, ¿cómo están tan lindas? Son plantas muy cuidadas. La satisfacción es que cuando empezamos hace 2 años, acá no había nada. Y hoy ver todo esto que hay, plantas hermosas y flores y hasta tomates tenemos, es maravilloso. Muchísimo tiempo hace que empezaron. Bueno, cuando empezó el taller, yo empecé a venir a AMIA y el único taller que venía era jardinería. ¿Por qué se anotó en este? Porque me encanta, tengo plantas en el balcón que no las sabía cuidar mucho, entonces acá aprendí todo lo que nos enseña y bueno, y disfruto. Bueno, le cuento que en un ratito está Yoshua con nosotros, a pedido del público, el famoso pedido del público. Bueno, Facebook, señoras y señores, AMIA El Legado, increíble esta página. A ver, señor director, si la podemos ver. No sabe lo que es, súper completa. Usted tiene que entrar, AMIA El Legado, ahí está, muchísimas gracias. Entra y deja saludo, manda el mensaje que quiera, pide, ahí está, muchísimas gracias, Julio. Mire lo que es, todo, de todo hay, recetas, los ingredientes, el paso a paso, por supuesto, de cada plato que Nelson prepara en el programa. Lo que quiera decirnos, saludos, pensamientos, críticas, todo es constructivo, todo sirve para crecer. Y aparte es la forma de estar comunicados. Hoy no podemos dejar de estar comunicados de esta manera. Hoy es Facebook, es Twitter, es todo esto. Así que esta es la forma
para que usted sea parte de nosotros, por supuesto, como siempre le decimos, fotos también, ¿eh? Fotos de alguna escena de la vida judía, de fotos de Israel, fotos de su viaje, fotos que quiera compartir, como la vez pasada decíamos, siendo nexo nosotros, de esta forma, entre usted que está en una provincia y sus parientes que están en otra. ¿Quiere mandarles una foto para compartir con ellos el casamiento, el bar mitzvah de su hijo, de su nieto? Bueno, este es el momento, este es el lugar, no se quede afuera. Por ejemplo, y voy rápido, Sara Petri, siempre lo felicito, dice, saben que lo seguimos todos los domingos. La sección Mundo Yiddish nos emociona siempre. Afloran los recuerdos de la infancia. Una pregunta para Nelson, dice, ¿las borrecas se pueden hacer de arroz integral? ¿Cómo? Muchas gracias. Gracias, Sara, para usted. En un ratito vamos a estar con Nelson, le vamos a hacer la pregunta. Dice, éxitos para él. Acá dice 20.141. ¿Llegaremos? Nada, debe ser para el 2014. No creo. Bueno, Sara, un beso enorme. El Agupuelo, qué lindo. Chela Vega, quiero saber cómo se hace la mayonesa de sésamo. Por favor, la vi por TV y no me acuerdo, les agradecería, gracias. Bueno, Chela, en un ratito también le preguntamos a Nelson. Ahora sí, ¿me sigue? ¿Vamos a la cocina? Buen día, Boker Tov. Buen día, Boker Tov. Shalom, Mariana, shalom para todos, buen domingo. Qué placer recibirlo. Realmente, sí. Lo que traje para enseñarles hoy es algo muy fácil, típico de la cocina judía ashkenazí, que es una guarnición que todos la usamos, pero generalmente se compra hecha. Hoy les voy a enseñar cómo preparar fárfalas caseros. Espectacular. Que la verdad que son muy fáciles de hacer, es otra cosa que los comprados, quedan riquísimos. Y bueno, y acá les voy a mostrar exacto cómo hacerlo sin ninguna máquina, nada. Con un rallador grueso, lo hacemos rapidísimo, en un periquete. Porque, como decía recién, el tema con los fárfalas es que es un plato súper conocido, sí, y que todo el mundo prepara, sí, pero nadie lo prepara casero, porque creo que no es muy habitual conocer la forma en que se hace. Hoy en día, bueno, no es habitual, pero mi bobe, mi abuela, siempre preparaba los fárfalas de manera casera. ¿Usted sabe todo, Nelson? Bueno, porque yo estaba con ella y además ella siempre cocinaba los fárfalas, que también es una manera de conservar la pasta, porque en realidad los fárfalas es una pasta tostada. Claro. Uno hace una pasta fresca, tallarines frescos, los corta chiquititos, los tuesta y eso dura un montón de tiempo y cuando queremos para acompañar un pollo al horno, el pastrón que es tradicional, un pescado o hacer una guarnición como un risotto, ¿sí? Como un arroz. Lo hace rapidísimo y queda buenísimo. Acá estoy hirviendo algunos. Bueno, pero después me va a contar cómo se hace, después porque si no exacto. Me matan. Vamos a compartir ahora, en un ratito estamos con Nelson que nos va a contar cómo se hacen los fárfalas. Ahora vamos a compartir Yo Tengo la Palabra. Hola amigos de Ami el Legado, soy la Mora Magui y la palabra que elegí para enseñarles hoy es Ahdut, unión. Nosotros como pueblo judío nos caracterizamos por ser un pueblo unido. Bueno amigos, recuerden la palabra que les enseñé hoy, Ahdut, unión. Chau, chau. Ah, sí. Muy bien. Ahí estamos viendo entonces la palabra de hoy, Ahdut, unión. A ver si puedo ir con las letras. Alef, Het, Dalet, Baf, Taf. ¿Anotó? ¿Pudo anotar bien? Es medio trabalingüístico, pero fácil. Qué palabra unión, Nelson, ¿eh? Sí. Qué palabra. La unión hace la fuerza. Y digo, tenemos que estar unidos y la familia tiene que estar unida, Nelson, domingo a las 11 de la mañana mirando a Ami el Legado. De todos lados del mundo se puede ver. También lo pueden ver desde Israel. Sí. Le mandamos un gran saludo a Bettina Kaplan que nos mira desde Ashkelon todos los domingos. Sí, Ashkelon, que es verdad. Una ciudad hermosa sobre el Mediterráneo, sobre el mar, con un parque arqueológico único.
Así que saludos, Betina. Bueno, después tenemos más saludos y quiero que contestemos, si podemos, Nelson, pero ya en el bloque que viene, al tema de las borrecas que preguntaban y otra preguntita más que teníamos por ahí. ¿Le parece? Vamos al corte, Mariana. Y después lo dejamos stand-by para darles la respuesta. Después. Bueno, hacemos una primera pausa, quédese rapidito, haga lo que tiene que hacer y vuelva. Ahora venimos. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. ברא אלוהים את השמיים, את השמיים ואת הארץ. Me encanta ver el Facebook y verlos a todos ustedes. Las fotos que mandan realmente nos emociona. Así que háganlo, Amia, el legado. Participen, estemos conectados. Entre a nuestra página, deje su foto, ponga sus pensamientos, saludos, aprovecho, saludos, un beso enorme a la provincia de Neuquén, a la comunidad de Neuquén, a la familia Nachman, que nos siguen todos los domingos. Señor Nelson, todo para usted, para que explique cómo se hacen las cosas. Hablando de Neuquén, caseras, también Mariana, que nos saludó muy lindo en el Facebook, Gabriela de Plotier, así que saludos para Plotier, Cipoletti, Allen. Toda la zona ahí de Centenario. ¿Cómo estamos con el sur de nuestro país? Nos miran muchísimo los domingos a la mañana. Bueno, estamos acá con la receta de los fárfalas, que es muy fácil de hacer. A ver. Tenemos que hacer una masa para pasta, para tallarines común y corriente, que vamos a mezclar los huevos revisados, que los vamos a batir con un poquito de sal, aceite, y le agregamos la harina que ya está previamente tamizada. Esto es fácil, les recomiendo también preparar la masa y dejarla enfriar bien envuelta, así después resulta más fácil. Necesitamos un rallador grueso y vamos a poner acá en el rallador un poquito de harina y vamos a ir simplemente rallando, ¿sí?, la masa, que si la masa está bien fría es fácil. Y quedan como pedacitos, como unos spetzels, como unas lagrimitas de masa. Estas lagrimitas de masa las vamos a mezclar muy bien con la harina, ¿sí?, que queden bien, bien enharinadas. A ver, acá tengo ya algunas. ¿Ven cómo van quedando? Como unas lagrimitas. ¡Qué bárbaro! Es fácil de hacer. Sé que se hacían con un rallador. Sí, se puede hacer con un rallador y también se puede hacer tallarines y cortarlo en pedacitos. Bueno, estos pedacitos así, le vamos a quitar bien todo el excedente de harina, los vamos a poner en una asadera limpia y seca y los llevamos al horno para tostar un poco. Una vez que comienzan a tomar color, ahí ya están, lo retiramos y los podemos conservar mucho tiempo en un frasco cerrado. ¿Ves cómo queda, Mariana? Buenísimo. Como unas lagrimitas. Sí, bien sequito. Sí, los que compramos en las cajitas, por supuesto que lo hace una máquina. Claro. Y lo hace a partir de tallarines que lo cortamos chiquitos. Esto así se conserva mucho, mucho tiempo porque ya está seco. Entonces, después, una vez que tenemos esto y queremos hacer los fárfalas para acompañar nuestro pastrón o un pollo o una carne al horno, directamente rehogamos un poquito de cebolla y ahí, cuando comienza a tomar color, le agregamos los fárfalas, ya que están tostados al horno, secos, lo revolvemos un poco y acá tengo el resultado final que recién terminé de hacer. Y le agregué arvejas, porque como estamos cerca de Tu Bishvat, que es la fiesta de las plantas, de los árboles, de todos los vegetales, dije, bueno, para que tenga un poco más de sabor y más de color, le agregué acá las arvejas. ¿Ahí ya tiene la cebollita? Ya tiene la cebollita rehogada. Pero una pregunta, sí. ¿Cuánto tiempo hay que rehogar la cebollita? Es un tema, no es fácil. No, no es fácil. Hay que calentar el para aceite. Que no se pase, ¿no? Sí, hay que calentar el aceite, sí, y rehogar la cebollita a fuego bajito hasta que comienza a tomar color. Ajá. Nada más, si te gusta con la cebolla más rehogada, va a quedar mucho más sabroso. Pero ahí hay que tener cuidado, hay porque a mí me ha pasado cuidado varias veces que se me pasa la cebollita. Y se quema y es amarga. Tal cual. Bueno, tal sentís, cual. Mariana, el aroma que sale de acá adentro es increíble. Ay, qué rico. Sí, bueno, ahora vamos a probar enseguida. Doy la receta y esto desaparece. No sé, no sé. Vamos a probar que está buenísimo estos fárfalas caseros que, si quieren, no le agreguen arvejas, pero con arvejas le da
Es más rico sabor y además, bueno, comemos un poco de pasta, que son hidratos, y un poco de vegetales también. Es un plato que, con el que uno siempre queda bien, que es muy fácil, sí. Que es una guarnición que acompaña los platos tradicionales, un pastrón, un pollito. Para es las fiestas. Típico, típico. Para las fiestas siempre tenemos los fárfaras. Pero prueben, por favor, hacer esta receta, que nunca más van a comprar los paquetes. Voy a probar. Yo es soy fácil. Asidua, hacedora sí. De fárfalas. Además, bueno, por ejemplo, los que están mirándonos del interior, que a veces no es tan fácil conseguir los fárfalas, claro. Lo pueden hacer, y todos los que están veraneando en la costa o en algún lugar, es fácil hacer en casa. Uno hace la masa, la deja descansar en la heladera, después con un rallador grueso la raya, lo seca al horno, lo tuesta al horno y tenemos fárfalas para disfrutar. Como guarnición. Espectacular. Después nos da entonces la receta, la Mariana. Receta, buenísimo. Y tenemos, no me quiero olvidar de la pregunta de Sara. Sí, sí, quiero que hoy tengamos la respuesta. Bueno, después les comentamos. Después. Bueno, seguimos ahora con las noticias y desde hace 10 años se hace en Amia un acto de recordación a los judíos desaparecidos. Estuvimos allí y estas son las imágenes. El AMIA acompaña en forma permanente a la Asociación de Familiares Desaparecidos Judíos, los acompaña en sus proyectos, los acompaña en sus propuestas. Y una de las cosas más importantes que hacemos en este acompañamiento es trabajar con ellos y con jóvenes alumnos de las escuelas, con jóvenes de los movimientos juveniles, con jóvenes universitarios, ponerlos en contacto con los jóvenes para que a través de sus relatos, de sus recuerdos, de sus nostalgias, puedan crear memoria en los jóvenes para que los jóvenes puedan seguir reclamando justicia. ¿Por qué debemos decir presente hoy, Batia? Hoy debemos decir presente y con fuerza, porque dentro del conglomerado total de desaparecidos que se estiman en 30.000, los desaparecidos judíos constituyen un 8% casi del total, entre un 7,5% y un 8%, una situación absolutamente desproporcionada con la realidad de la población judía en ese momento, que era menos, mucho menos del 1% de la población total de la Argentina. Y debemos decir presente porque no hay que bajar los brazos, porque tenemos que seguir trabajando por la justicia, por la verdad. Porque la única manera de hacerlo es contar la historia, es contar la historia para que no se repita. Guardar la memoria de lo que no debe ser olvidado y dejarla a las nuevas generaciones para que sepan, conozcan lo que podríamos llamar síntomas, conozcan los síntomas porque las historias terribles a veces se repiten y de esa manera, a tiempo, reaccionar. La democracia que hoy cumple 30 años permite que se reaccione, que se superen los miedos y que posiblemente se logre evitar que estas historias se repitan. O sea, es la memoria para el nunca más. Muy bien, momento ahora de recibir a Joshua Steinheim. ¿Cómo le va, Rab? Muy buenos días, buena semana. Muy bien, muy bien. Bueno. Tenemos una hermosa fuente de frutas en la mesa. ¿Qué viene? ¿Qué festejamos? Creo que es mi fiesta favorita. Todos tienen su día en el calendario predilecto. La mía es este jueves. Estamos en mes de Shvat. El día 15 de este mes es el año nuevo de los árboles. La tradición cuenta que hay 4 años nuevos en el calendario. Todos conocemos Rosh Hashaná porque es el día del juicio, de reflexión, como ya hablamos. Pero este día, este jueves, es el año nuevo de los árboles. Ya que en el hemisferio norte, donde está la tierra de Israel, ya está terminando el invierno. Es decir, las lluvias que se acumularon en otoño y en invierno, ya hacen brotar los primeros frutos. Y es por eso que este es un día ya dedicado a la naturaleza. Es un día que nos sentamos todos en familia y saboreamos las frutas que tenemos, que Dios nos da en su hermosa naturaleza. Cuando Dios creó al primer hombre, le dice, mirá, tenés todo el mundo frente a ti, cuídalo. De acá vemos que es un mandamiento muy importante para el judío y para el ser humano en general,
cuidar la naturaleza, nuestra responsabilidad con el medio ambiente es suprema. Podríamos decir que los judíos somos los primeros ambientalistas, que hoy en día está muy de moda cuidar la naturaleza, porque los cambios climáticos, vemos temperaturas de diferentes polos. En Estados Unidos hace 50 grados bajo cero y acá en Argentina casi llegamos a los 40. Todo debido al cambio climático. La Torá nos dijo ya hace miles de años, cuiden la naturaleza. Ustedes es responsabilidad de ustedes. Y vemos en la Torá varios mandamientos así. Por ejemplo, cuando un ejército sitiaba una ciudad, ellos tenían prohibido tocar los árboles frutales. Bajo ningún concepto se puede talar un árbol frutal. Me recuerdo, yo estaba en Yerushalayim caminando, y había dos casas, y en el medio un terreno baldío. Y yo pregunté, ¿por qué no construyen ahí? Y el dueño de la casa me explicó, mirá, es un árbol frutal, la Torá está prohibido talarlo. La naturaleza ante todo, el medio ambiente y las buenas modales que nosotros tengamos con la naturaleza nos ayuda también a nuestro prójimo, por supuesto. El Talmud nos enseña que no se puede vivir en una ciudad donde no hay verde. Vemos de acá estos pequeños detalles donde la Torá y el judaísmo nos enseña que tenemos que cuidar el medio ambiente y no discriminadamente destruir este mundo. Para terminar, el último mandamiento que vemos así notablemente, una vez cada 7 años, un año entero, no se puede trabajar la tierra, hay que dejarla descansar. Así como los seres humanos tenemos el Shabbat, el sábado, la tierra, un año cada 7, no se puede tocar, no se puede arar, no se puede cultivar, hay que dejarla descansar, porque nosotros vemos de esta enseñanza que si nosotros cuidamos al medio ambiente, nos vamos a cuidar a nosotros mismos, a nuestros prójimos, y es así como es un mundo mejor, tanto en humanidades como en la naturaleza. Espero las llamadas de todos los ambientalistas y les vamos a decir, señores, el judaísmo es cuidar el planeta. Y aparte el planeta es el lugar donde vivimos y en nuestra tierra. Por supuesto. Es así, nuestro mundo, tenemos que cuidarlo porque si no, ¿quién lo va a hacer, no? La sabiduría. Y como decía, sí, el tema de los cambios climáticos ya está en la Torá y es concreto y real que son un hecho. Y que se ven las consecuencias, ¿no? Perfectamente. La diferencia de las temperaturas, pero cierto, creo que tenemos que cuidar el ambiente. Este día los sabios judíos determinaron reflexionar sobre la naturaleza y cómo nosotros vivimos de ella. Bueno, Joshua, tenemos unas preguntas, pero lo dejamos para la próxima. Cuando quieran. Sí, varios televidentes que tienen preguntas para usted. Gracias, será hasta la próxima. Gracias por venir. Hacemos una nueva pausa en AMIA, el legado. Enseguidita estamos con usted. עכשיו על קו החוף מול אלוהים כבר לא מעמידים פנים רוצים הכל מההתחלה כן עכשיו השקט כבר נשמע קרוב כל מי שבא לי בא לי טוב כשאין תשובה לשאלה להשתולל Y ahí estamos compartiendo la música de Ariel Scott, exitazo en estos momentos en Israel y también en el mundo entero. Vamos a compartir algunos mensajes más de Facebook. AMIA el legado, acuérdese, métase, mande. A Yelén García, realmente me encanta su cultura que es fabulosa, dice. Gracias a Yelén. Anita Play, hola, quería hacerles una pregunta. Sé qué canción se escribe Shir. Quería saber cómo se escribe música. Desde ya, muchas gracias. Anita, a ver, canción es Shir. Música se dice música. Ahí estamos viendo la página, mire. Música es música en hibrid, ¿sí? Y se escribe Mem, Baf, Zain, Yud, Kuf, Hei. ¿Sí? Y la fonética es música. M-U-Z-I-C-A. ¿Está? Espero haber respondido a su pregunta, Anita, y muchas gracias por la consulta. Seguimos ahora con las noticias y le cuento que en el auditorio de AMIA se llevó a cabo la muestra Cherry Breitman.
Mira. Esta vuelta fue un verdadero desafío, porque es el primer año que incorporamos la teatralización del cuento. ¿Dónde aprendiste a bailar? Acá. ¿Acá aprendiste? ¿En el grupo? En Sherry. ¿Y cómo te...? ¿Es la primera vez que estás en un escenario o no? También. La primera vez que estás en un escenario. Felicitaciones, porque te salió divino. Adagia. Un saludo a la familia. Y Pascual de María. Mi nombre es Silvina. Felicitaciones. ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien, estoy feliz. Hiciste todo, cantaste, bailaste. Hago todo, bailé. Actuaste. Actué, estallé mucho en la fundación y me divierto mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí que más me gusta es la toquetura, teatro. ¿Los aplausos de la gente? Y el aplauso de la gente también, me encanta. Seguimos con más Facebook. Palmira Leonor Galante, soy de Pueblo Domínguez, cuna de Alberto Garchunov y los gauchos judíos. Ahora vivo en Villa Guay. Me gusta mirar su programa todos los domingos. Un saludo para todos. Palmira, para usted, muchísimas gracias. Saludos. Betina Kaplan dice, hermoso programa, me emociona siempre verlos. Un abrazo desde Ashkelon. Ah, lo que decía Nelson, Ashkelon, Israel. Un abrazo enorme, besos por allá, Betina. Julia Finkelstein Firbank dice, me encanta el programa, los veo todos los domingos, cada vez es más interesante, qué bueno, feliz año 2014, feliz año para ustedes también. Bueno, ahora vamos a compartir casos y cosas. El médico que me dio a luz al verme salir recibió un shock tan tremendo que en vez de cachetear a la criatura, bofeteé a mi madre. Ay, claro, entonces, sí, de ahí ya viene el toque humorístico, realmente de genético. ¿Cómo fue la relación con mamá y con papá? ¿Bien? Buena, muy buena. Pequeño roce cuando decidí ser actor. Ahí se armó. Y a nadie, no, los padres. Yo tengo padres judíos. Sí. ¿Se reconoce? Entonces, los padres judíos no quieren que sus hijos sean actores. ¿Qué quieren que sean? Prefieren que sean ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, hasta escribanos. Pues eso también con los católicos, en general. Los musulmanes, todo, me imagino que quieren todo lo mismo. Hoy en día, gracias a la televisión y a los caché y a las supuestas ganancias, la madre ya cambió, mejor. Pero básicamente no quiere que sean. Sí. Y yo insistí porque era realmente una vocación. Sin duda, Norman, un grande, grande de verdad, que divirtió a grandes, a chicos. Tuve la posibilidad de compartir con él muchos eventos. Un gran tipo y realmente muy, muy bueno lo suyo. Va a quedar siempre en nuestros corazones. Bueno, vamos al baúl. ¿Me acompaña? Venga, venga conmigo. Porque otro que está en nuestros corazones es Giddy Gobb. Él es cantante, humorista, conductor,
es muy popular en Israel, ha hecho de todo. Fue integrante del Aliaká del grupo Kaveret. Y ahora lo vamos a ver en el baúl en Yale Beyabó, que significa subí y vení. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו זה האיש אשר יראנה, ואליה לא יבוא. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, על גלבוע כגבעול יעלה נורא המלך, יעלה נורא המלך ואחרת יתבוא. יעלה אל הר תבור הברק אשר הגיח והאש בעקבו יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא יעלה ויבוא לכרמל בנתיבו הנביא שרכב יש לו הנביא שרכב יש לו בשמיים רכובו יעלה ויבוא אומרים בשלישיות תרגיש יפה זה לא יקרה אם לא נלך כן עכשיו מהר גבוה ורחוק תבין הכי פשוט הוא גם הכי עמוק ולא צריך להסתבך אז תשתולל Qué bien canta Ariel Scott, me gusta, me encanta. Ana Dorfman con nosotros, ella es la coordinadora del área de discapacidad de AMIA. Ana, bienvenida nuevamente. Gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Para nosotros lo mismo. Bueno, Ana, contanos un poco cuál es el trabajo que desarrolla el área. Mira, en realidad el trabajo del área es realmente ha ido cambiando a través de los años. En principio realmente era solamente las familias y las personas con discapacidad venían a buscar un lugar de recreación, un lugar de contención y eventualmente alguna situación de resolver las situaciones de salud. Pero en los últimos años las cosas han cambiado realmente asombrosamente, para bien. Y es que las personas con discapacidad han entendido que también pueden trabajar. Digamos, en nuestro país en el 2008 ha aceptado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en ella una de las cuestiones tiene que ver con la inclusión laboral de este colectivo. Así que, bueno, empezamos a trabajar fuertemente en AMIA con programas de inclusión laboral y también comprobamos que la inclusión laboral es posible siempre y cuando haya una buena educación.
Una es consecuencia de la otra. Y es por eso que nos hemos abocado en el último tiempo a dos programas muy importantes. Uno que tiene que ver la inclusión educativa, es decir, asegurar en el pleno ejercicio del derecho a la educación. Uh-huh. Y el otro es el pleno ejercicio al derecho a la inclusión, a la inserción laboral. Pero siempre esto en el marco de la sociedad en general, no en lugares aislados como era antiguamente, ¿no? Antes generalmente habían la mayoría de los chicos con algún tipo de discapacidad eran aislados en colegios especiales. Ahora no es que esa modalidad ya no exista, sí existe para casos que no pueden estar incluidos en las escuelas comunes. Y en base a eso, en AMIA tenemos un equipo interdisciplinario del programa Incluir, que acompaña a las escuelas de la comunidad judía. Es una experiencia piloto, por eso comenzamos con la comunidad judía, las escuelas de la red. Apoyar a las escuelas que tienen voluntad y vocación inclusiva, a los directivos, a las maestras integradoras, apoyar a todo aquello que necesitan para incluir chicos con discapacidad. Y bueno, esto fue un trabajo que estamos realizando con el Badajinuj. Y actualmente también estamos transitando con el Servicio de Empleos de AMIA programas que llevarán a la inclusión laboral. Algunos tienen que ver con la capacitación a las personas con discapacidad. Cómo buscar empleo, dónde, cómo mostrarse en su potencialidad, no en su deficiencia. ¿Cómo lo aplican eso? Desde el programa, ¿cómo se aplica en lo práctico? En lo práctico realmente se hace una convocatoria a personas con discapacidad. Una cosa muy importante, estas convocatorias no es solamente para las personas de la comunidad judía, sino que es para la sociedad en general. Bien. Por supuesto, todos son cursos gratuitos. Y en estos cursos se les enseña no solamente cómo hacer currículum, cómo presentarse en una entrevista laboral, sino también esta dinámica que tiene que ver con la discapacidad. Porque la mayoría de las personas con discapacidad no tienen mucha oportunidad de tener entrevistas laborales. Entonces, esto de qué contar, no contar, que tengo una discapacidad. O sea, concretamente un role-playing de lo que es una entrevista laboral. Tal cual. Claro. ¿Cuál es el momento de decir tengo una discapacidad? Bueno, todas esas cosas son las cuestiones que se conversan. Digamos, estos programas ya existían y existen en el Servicio de Empleos, pero ahora están adaptados, readaptados y dirigidos a personas con discapacidad, ¿no? Que tienen temáticas que resolver específicas, como también así, por ejemplo, se dan a personas sordas que hablan en lengua de señas y tiene que haber un intérprete, ¿no es cierto? Entonces hacemos las adaptaciones o también hay un material que se entrega que está en braille y también en audio para las personas ciegas. A ver si entiendo bien, Ana, cualquier persona con una discapacidad física puede acercarse a AMIA para todo esto. Exactamente. Sí, y también por el otro lado estamos capacitando, que fue una capacitación que se hizo esta semana, a los recursos humanos de las empresas y también de AMIA para contarles cuáles son los beneficios impositivos que les va a beneficiar si toman un empleado o un trabajador con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estamos abocados a esas cuestiones, ¿no? Y estamos muy contentos porque, bueno, de a poco se empieza a cambiar este paradigma que antes existía en la Argentina, que era el paradigma de la beneficencia, el paradigma médico, por un paradigma que es el que viene a traer la convención, que tiene que ver con los derechos humanos. Claro. Digamos, no por beneficencia, sino por derechos, ¿no? Correcto. Y AMIA está detrás de cumplir estos derechos. Bien, y me parece bárbaro el tema de arrancar por los colegios, por la educación, por la cuna, ¿no? Cual, todo esto va ahí. Bueno, gracias, Ana. Por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, me voy a ir a la cocina y usted viene conmigo. Venga, venga, porque Nelson, ahora es el turno de que nos dé la receta. Ya terminé acá. Sí. Párfalas, los caseritos. Párfalas caseros, sí. Que la verdad que están una delicia. Los voy a servir así súper calientes. ¡Qué pinta! ¿No es cierto? ¡Espectacular! Le vamos a dar de probar a Ana también, que estaba interesada en saber cómo se hacían. Le vamos a poner acá un poquito de salvia para decorar. Ya va a llegar la tele con aroma. Con aroma.
La verdad que se llenó acá el estudio de un aroma, un perfume a fárfaras caseros riquísimos. ¿Sabe que existe eso? No es un chiste, ¿eh? ¿Ah, sí? En otros países existe y va a existir en un futuro, sí, que los aromas trasciendan la pantalla. No es un chiste lo que le digo. Yo la tengo clara, ¿eh? Puede ser. Puede ser. ¿En serio? Bueno, para preparar esto fácil, en realidad es fácil, porque una vez que tenemos la masa hecha y bien fría, la rallamos, la tostamos al horno y después simplemente rehogamos un poquito de cebolla, rehogamos también los fárfalas crudos, tostados, y después lo cubrimos con agua y después le ponemos un poquito de sal y pimienta. Para preparar la masa, ¿qué vamos a necesitar? 300 gramos de harina, que por supuesto la vamos a tamizar previamente, los 3 huevos que también los vamos a revisar, las 2 cucharadas de aceite y la sal. La cucharada sopera de sal, todo esto lo mezclamos, hacemos una masa que quede bien firme, la envolvemos con una bolsita plástica con un film y lo llevamos a la heladera. Sí. Una vez que está descansada y bien fría, la vamos a rallar y bueno, y después la tostamos al horno y acá tienen el resultado que ahora enseguida todos vamos a probar. Y le pone arvejitas si quiere. Le puse arvejas porque bueno, como se acerca tu Bishvat y tiene que ver con las plantas, con la naturaleza, entonces dije, bueno, voy a poner algo de verdura, pero si no solamente los fárfalas solos ya son riquísimos. Y si quiere le puede agregar al líquido de cocción algún caldo, pero la verdad que no es necesario porque ya el sabor es una delicia. Sí, aparte como decíamos antes, para las fiestas, para Rosh Hashanah, para ninguna fiesta, hasta para Shabbat, Kabbalah también, Shabbat, acostumbramos a tener los fárfalas como una guarnición en lugar de tener arroz. Usamos fárfalas que la verdad que son riquísimos. Bueno, me encantó. Simple, sencillo, contundente. Se hacen rápido. Se hacen rápido y quedamos bien. Con los fárfalas siempre. Y además comemos algo que elaboramos nosotros, algo bastante natural, bastante sano, casero. Seguro. Y la verdad que una vez que prueben a hacer esto, nunca más lo compran hecho. Tenemos tiempo para las respuestas a nuestra... A Sara. ¿Qué preguntaba? Sara preguntó si se podían hacer las borrecas con relleno de arroz integral. En realidad las borrecas tienen distintos rellenos. Hay de carne, hay de pollo, hay de verdura, bueno, de queso, que es la más tradicional. Y la más rica para mi gusto. Bueno, hay diferentes, pero por supuesto se puede hacer con arroz integral hervido, tipo chamaní, un poquito de cebollita, un poquito de queso. Ya le respondí a Sara de manera particular, pero cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer en el Facebook. Seguro. Nos pueden preguntar y yo se lo voy a responder. Bueno, Mariana, después había otra persona que preguntaba. Quería la receta de la tajina. De la mayonesa de sésamo, decía. Sí, bueno, es la tajina porque es un aderezo a base de pasta de sésamo y ya la subimos esta semana, así que por favor entrá en AMI El Legado. Y en la música nos indica que, nos que tenemos que decir hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene, Shavua Tov para todos, buen domingo, buena semana y no se pierdan la semana que viene algo dulce, Mariana. Ay, qué bueno para mí. Bueno, señora, señor, esperamos que la haya disfrutado, que la haya pasado muy bien. Empezamos bien juntos el domingo a la mañana, ya con el almuerzo cerquita. Bueno, fárfalas para hoy. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo, Shavua Tov, buena semana. Gracias. Someday